con amigos de Vetusta on the road. Bueno, pues ahora estoy, como siempre, esperando a la family, siempre soy el primero. Y hoy, ese fin de nos vamos a ir a un pueblecito de Guadalajara, que se llama Atienza. Así que vamos a pasar el viernes, o esta noche del viernes y mañana sábado. Para el domingo estar aquí en Madrid, hay que hacer algunas cosillas. Y bueno, pues ya os contaremos a ver si viene la gente y arrancamos. Luego hablamos. Hasta luego. Hola amigos de Vetusta on the road, pues nada, en vez de ir a Atienza, se hizo tarde y hemos ido a Ita. Entonces, bueno, este pueblo ya lo conocíamos, pero nos gusta mucho. Ahí está Vetusta, con toda la vista de la montaña. Y aquí tenemos el palenque, que luego lo vamos a ver bien por otro lado. Y es un pueblo muy bonito, la verdad que Ita es precioso. Bueno, esta es nuestra segunda visita ya a Ita. Y es que es un pueblo que nos encantó la primera vez. Y mañana sí que vamos a ir a Atienza, pues ya se nos ha hecho tarde. Y vamos para fijarse aquí la vista que tenemos. Y los pajaritos, si los escucháis. Ah, es un pueblo guapo, guapo, súper limpito además. Muy limpito, muy preparado. Ahí están las autocaravanas. Está la nuestra y otra, hay dos. Sitio grande para aparcar, para pasar la noche muy tranquilo. Y aquí tenemos la ruta de la cipreste de Ita. En la plaza del pueblo está la cipreste. Mira la entradita del pueblo, que guapa es. Pasa la murallita, ahí tenemos una cafetería muy maja, la plaza muy bonita y ahí está lo del arcipreste, para ver el arcipreste en su escritorio. Está en la esquina del fondo, donde hay un edificio ese de madera que se ve al fondo. Ahí está el arcipreste, que luego lo enseñaré mañana. Ahora hay restos de la muralla del siglo XV para allá y bueno, más cositas que luego os enseño. Mirad el pueblo, qué bonito es. Pues delante, debajo de esa casita, aquí en la esquinita, está de aquí abajo, ahí está lo del arcipreste. Eso lo vamos a ver, ahí en la cafetería y la gente está tomándose algo. Y aquí tenemos lo del libro de buen amor. Ayuntamiento del pueblo. Ahí luego ahí arriba hay unas cuevitas, hay cuevas. Hay restos de una muralla. Castillo. Había algún castillo, me parece. Medieval, el Museo del Arcipreste, que está ahí abajo. Fijaos la vista. El ayuntamiento lo hemos dejado ahí. Y ahí abajito está la terraza. Ahí hay una iglesia muy, muy chula y muy bonita. Ya la veréis ahora o mañana. Que ya no sé si, qué vamos a hacer ahora. Si da una vuelta rápida o tomar algo o qué. Me encanta, ya os digo, es la segunda vez que vengo. El arcipreste, esta es la casa museo. Y fijaos que bien pensado tienen, mira qué balconcito. Te sientas aquí y tienes todo el balconcito de la montaña. Y esta es la casa del arcipreste, es lo que está ahí abajo.
Esto es lo que está ahí abajo del pueblo, donde están esas luces, esa terracita. Ahí, el follón de ahí abajo, ahí. Plaza de la Ciprés. Una estatua cogiendo una fruta de un árbol. Y mi hijo haciendo otra cosa. Y fijaos, esta es una iglesia, los restos de lo que era una iglesia. Ah, este pueblo es una preciosidad. Yo os digo que me encanta venir aquí. Y luego la miel la que se hace aquí en este pueblo es. ¡Wow! Me encanta. Fijaros la terracita, ¿eh? Ojito al dato, ojo al parche. Este pueblo, si no lo conocéis, no lo perdáis, chicos. Fijaros qué maravilla de paisaje. O sea, es que esto es una balconada impresionante. Fijaos ahí, es increíble. Y sigue para allá, pero bueno, tampoco quiero. Pero fijaros qué bonito es este pueblo. Y luego, bueno, pues todas las ruinas que hay que ver, ya no hemos visto. Venga, Brown, cómo tira Brown, cómo tira Brown. Venga, vamos, campeón. Este pueblo es súper chulo, me encanta. Creo que lo habré visto, lo habré dicho ya como 20 veces, pero es muy bonito. De hecho, le escribí al ayuntamiento en su día para felicitarles porque tienen un pueblo, además es súper limpio, ¿eh? Es un pueblo limpio. Aprovechan cada recoveco que tienen para utilizar el verde, poner jardines. Lo tienen muy, muy, muy bonito. O sea, ya lo estáis viendo, ¿eh? O sea, sin un papel, o sea, es impresionante, ni un papel. Pueblo limpio, como tiene que ser. Y esta parte, no sé, no recuerdo bien esto. Bueno, pues guapísimo. No, la iglesia que estábamos viendo, está la iglesia de San Juan. Se llama así, iglesia de San Juan. Ostras, se levanta el aire, ¿eh? Yo me la corto como un machote. El papa va a pillar un catarrazo, lo flipo. Y eso, pues me he venido muy confiado. ¿No te has traído nada? Sí, creo que sí, la autocaravana tengo. Mira qué guapo. Aquí está la plaza del pueblo por donde hemos entrado. Antes hemos entrado por allí, por la muralla, y aquí está lo del arcipreste. Esto está aquí. ¡Uy! Que me caigo. Y luego lo del pared, que lo vamos a ver luego. Según vayamos hacia el auto, lo vemos. Pues aquí está lo del arcipreste. Aquí tenemos ahí al arcipreste escribiendo. Y ahí está, como siempre. Mi hija se ha vuelto a caer en casa, hoy tiene exámenes. Tranquilo, limpio, o sea, no hemos visto nada de guardería. Es que no hemos visto nada, mira que he buscado. Un pueblo precioso. Y mirad esto, lo que tiene aquí. Es un panel que. Donde se hacían los combates de caballos. Y todavía se hacen fiestas medievales aquí en este pueblo. Fijaros qué chulada. Todavía se hacen las fiestas medievales aquí. De día, hombre, es más bonito, claro. Ahí están las gradas también, igual que ya tenemos allí. Y fijaos qué grande es.
Bueno, chicos, pues mi señora esposa y mi hijo, bueno, mi hijo está viendo Harry Potter por quincuagésima quinta. Yo que sé cuántas veces la habrá visto ya Harry Potter. Pues está viendo Harry Potter. Mi mujer ya está medio sopa. Así que voy a sacar al perro y aquí estamos bueno, estupendamente. Es que estamos solo dos autocaravanas. Solamente estamos dos. Nosotros estamos ahí y allí tenemos otra. Y es un aparcamiento gigante. Y estamos súper a gustito. Una noche espectacular. Así que estoy con Brown aquí. Brown y yo somos los noctámbulos. No se ve nada, pero bueno, estamos aquí. Vamos a dar una vueltecita. Bueno, hasta mañana. Mañana más.